Ve a Mauricio. ¿Mauricio, tío Ramón? El que torturó a sus padres y a mí en la prisión. ¡Requisa! La felicidad en el infierno dura poco. Un día leí, no te sientas vencido ni aún vencido. No te sientas esclavo ni aún esclavo. Aún lleno de miedo, arremete bravo contra el enemigo. ¿Y eso qué significa, José? Que no voy a correr. Le dé el gusto a esta gente de morirte. Aquí hay que resistir. Yo trabajo o te muere. Yo para ustedes no muevo ni un dedo. Soy un plantado. A partir de hoy no va a haber un solo uniforme para todos. En este país no hay presos políticos. Yo no me pienso vestir de común. A mí por lo menos hay que matarlo. A mí también hay que matarlo. Y a mí también. Con mucho gusto los voy a complacer. ¡Mucha! ¿Están locos? ¿Se está lleno de mierda? ¿Qué tú querías, chocolate? ¡Ven para acá, coño! No negociamos nuestra libertad porque no negociamos nuestros principios. Yo soy su papá. Si tú fueras nuestro papá, nunca nos hubieras abandonado. A su hijo lo fusilamos ayer. ¿Qué clase de madre te habrá parido a ti, chico? Todo me la van a pagar. Tío, ¿estás seguro que es el mismo? Ese rostro a mí no se me despinta. Lo tengo clavado aquí. Eres un asesino. Ramón, tú tampoco vas a salir vivo de esta. Te voy a hacer un regalo para que se despidan de verdad. ¡Fuera! ¡Mauricio! ¡Asesino! Hay que tomar la justicia por nuestras manos. Hay que matarlo. Tranquilo, tranquilo, y no te va a pasar absolutamente nada. Ustedes no tienen derecho a retenerme. Es el pasado que te está pasando factura. Yo nunca hice nada. ¿Cómo era que tú dirigías el pelotón de fusilamiento? Seguimos exigiendo nunca venganza. ¡Preparen! ¡Apunten! Pero sí, justicia. ¡Viva Cuba Libre! ¡Fuego! Prohibido olvidar. Sí, buenas tardes a todos los que se han conectado por acá, por Cubané. Como hemos visto a la entrada de esta directa, vamos a estar conversando de la película Plantados. Un expreso político cubano se encuentra en Miami con el esbirro que años atrás lo reprimió a él y a sus compañeros en una cárcel en Cuba. Se debate entonces entre la justicia y la venganza. Este es el argumento de Plantados, la película que se estrenará el próximo viernes en el Festival de Cine de Miami. Una película que relata la historia o parte de la historia del presidio político en Cuba, los abusos y crímenes del régimen comunista contra los prisioneros de conciencia que en la década de 1960 se negaron a aceptar el plan de reeducación y de trabajo forzado. Para eso vamos a estar conversando en esta tarde con Lilo Vilaplana, director de esta película, Ángel Santiesteban, uno de los guionistas de este filme, Frank Egusquiza, uno de los actores que interpreta uno de los personajes principales, y estamos tratando de establecer conexión también con Ernesto Díaz, no sé si está por ahí, si logró entrar, Ernesto Díaz Rodríguez, que es uno de estos prisioneros Plantados, estuvo durante 22 años en prisión. No sé si Ernesto ya está por ahí, porque con el permiso de todos ustedes quisiera comenzar con él este encuentro hoy. Ahí está Ernesto. Sí está ahí. Ahí está. Ernesto, ¿nos escuchas? Yo aquí lo veo, está aquí. Sí, no sé si tiene activado su micrófono. Chequea el micrófono, Ernesto, que está activado. Ernesto, ¿escuchas? Bueno,
Bueno, vamos a ver si pudiera. No sé si él nos escucha, nosotros lo vemos a él perfectamente. Sí, pero él lo escucha. Estoy llamando a su esposa, que está al lado de él. En lo que Ernesto resuelve la situación con la conexión, quisiera comenzar con Ángel Santisteban, entonces, guionista de esta película. Uno de los guionistas, pues está también Lilo Villaplana y Juan Manuel Cao. Ángel, eres escritor, eres preso político también. Y bueno, este creo que es el primer guión de largometraje que llevas a vías de hecho, precisamente esta película Plantado. Y quisiera que nos comentaras cómo fue para ti enfrentarte a este guión, es decir, con tu experiencia como preso político también acá en Cuba. Mira, Camila, buenas tardes para todos. Es muy difícil enfrentar una experiencia, una realidad que uno ha vivido, pero sobre todo porque uno sabe que aún se está viviendo. Recientemente José Daniel Ferrer vivió experiencias parecidas, Aymara Nieto la tuvieron 3 meses en una celda tirada en el piso, Solís, que también fue maltratado recientemente. Es decir, si fuera uno a escribir del pasado simplemente, ya eso sería una visión. Pero a esto le sumas que también en la realidad está ocurriendo, ya eso tiene un doble sentimiento. Pero le sumas también que uno vivió, yo estuve en Ingaveta, estuve en El Chinchorro, estuve en La Ratonera, es decir, todos esos lugares que éramos 7 u 8 hombres, 21 días viviendo, no podíamos ni arrodillarnos, teníamos que permanecer parados un grupo y uno se acostaba en el piso y por la noche decíamos, mira, de 2 a 3 duerme fulano, éramos 8, recuerdo que cuando más hubo fueron 8 o 9 y por la mañana amanecíamos hecho un amasijo, parece que nos desmayábamos, era como si nos desmayáramos, y entonces todo eso tener que escribir sobre eso, sobre los plantados, que los saqué del libro del poeta, ¿cómo se llama? Ernesto Rodríguez, lo saqué, que él también lo pone bien, muy bien ahí, es decir, todo el testimonio que pude sacar, de que se ha escrito de ellos, de toda la búsqueda que Lilo buscó, que consiguió con sus testimonios de cada uno de ellos, pues todo eso es realmente una bomba lo que uno tiene adentro a la hora de escribir el guión. Y sobre todo quiero, porque no basta haberlo vivido, quiero siempre recalco, y Lilo siempre me acompaña en esto, es que desde el principio, a pesar de que queríamos que fuera una denuncia y todo, queríamos hacerlo desde el arte, que el arte primara en esta película y en todo lo que queramos hacer, tiene que primar el arte. Y me disculpan que lo diga yo, creo que lo logramos en cierta medida, que fuera un producto artístico y después, bueno, que sea un testimonio de denuncia contra el régimen y todo lo demás. Pero realmente ha sido muy difícil. Gracias, Ángel. Bueno, antes de continuar, yo creo que hay una pregunta que quería hacérsela Ernesto Díaz desde el inicio. No sé si ya se ha podido conectar, si no, bueno, ustedes están más que preparados para responder esta pregunta, y es explicar yo veo el mute, a todas las personas el micrófono es de mute. Ya estoy conectado. Ernesto puede hablar, ahora sí. Ah, qué bueno. Ernesto, bienvenido. Mi nombre es Camila Costa, acá estamos en esta directa a través de Cubanet Noticias. Darte la bienvenida acá a este espacio. Para aquellas personas que se han conectado, que están siguiendo esta transmisión, Ernesto Díaz Rodríguez, poeta, estuvo 22 años en prisión, es uno de los presos conocidos como plantados. Ernesto, quisieras que nos comentaras, que explicaras a todos los que se han estado conectando, ¿qué son los presos plantados?
Ok, gracias Camila y qué alegría estar con todos ustedes, personas tan queridas. Bueno, los presos políticos plantados, tradicionalmente se cree que son aquellos que rehusaron vestir el uniforme de los presos comunes, pero es mucho más de eso. Plantado significa una conducta, un principio. Nosotros no aceptábamos ninguna disciplina del penal. Nosotros pasamos por momentos muy difíciles, pero sabíamos que había una responsabilidad histórica sobre nuestros hombros y que nosotros teníamos que soportar todas esas adversidades con estoicismo, con dignidad, porque de alguna forma estábamos representando los sentimientos del pueblo de Cuba, de aquellos que no se rinden, de aquellos que no se doblegan, de aquellos que están dispuestos a luchar por la libertad de nuestra patria, no importa que sea el precio a pagar. Eso en sí es en síntesis lo que representa un preso político plantado. Ernesto, ¿qué tan involucrados estuvieron los plantados en esta película? Tengo entendido que visitaban mucho el set, que intercambiaban con los actores, que participaron incluso en el proceso de edición o de conformación de este guión. Es un entusiasmo generalizado. Todos, absolutamente todos los que tuvimos contacto con ellos, pues estuvieron dispuestos a ofrecer su testimonio, de manera que Lilo y Santi Esteban y Caos, que trabajaron en el guión de la película, pudieran ir entrelazando todas esas versiones, todas esas experiencias en un solo cuerpo y lograr al fin esa maravillosa película que tenemos ahora entre manos y que está muy próximo a salir a la luz pública en el Festival de Cine de Miami. Gracias. Bueno, y de Ernesto quisiera pasar a Lilo. Lilo, hemos conocido en tu trayectoria artística como cineasta, bueno, este es tu primer largometraje, pero no es la primera vez que enfrentas un proyecto que pretende relatar o contar esas memorias del exilio, esas memorias de la historia de Cuba. Me refiero, por ejemplo, a las leyendas del exilio. En esta película específicamente, ¿por qué filmar? ¿Por qué contar ahora esta película, esta historia de los plantados? Bueno, yo no fui a la película vino a mí. La película, yo, gracias a Leyenda del Exilio, que bueno, yo había hecho ya el cortometraje La Muerte del Gato, también lo habíamos trabajado de seguido en La Casa Vacía con Santi Esteban. Ya habíamos hablado, ya había leído cosas de Santi Esteban, habíamos hecho ya cosas juntos. Pero en este caso, con Leyendas del Exilio, entrevisté a Ángel de Fan, a Ernesto Díaz Rodríguez. Ellos llevan, eso puede contar mejor Ernesto, llevaban tiempo queriendo hacer la película con Leopoldo Fernández Pujal y decidieron que yo podría hacerla y ahí empezó todo. O sea, yo no fui a la película vino a mí. Ahí es cuando después que empezamos a trabajar, a investigar sobre ellos, tuvimos muchas reuniones, cuando le digo yo, bueno, hace falta una gente que estuvo preso de verdad para que esto sea una cosa coherente. Y después de hablar con muchos familiares, con muchos presos políticos, y leer el libro de Ernesto que le pasé a Angelito, el libro de Valladares, Diario de un Preso, leímos varios libros, pero la película más que todo está basada en el libro de Ernesto Díaz Rodríguez, Reyes de Castro. Pasando con todo esto, pues buscamos a Santi Esteban y Santi Esteban empezamos a trabajar. Se hicieron casi 16 versiones antes que entrara, como 15 versiones antes que entrara a cabo. Y ahí estábamos embotados y hacía falta una tercera mirada. Yo sentía que hacía falta una tercera mirada al guión. Y creo que eso aportó mucho, sobre todo a la historia, a la actualidad, al cierre de la película. Creo que le aportó mucho esa entrada de Juan Manuel Cao, que es un conocedor del exilio y también fue expreso político. Creo que hicimos un gran equipo de trabajo y está reflejado en la película. Ahora solo falta que nos apoye el público, y no solamente el público cubano, sino todo el público. Está subtitulada al inglés y se puede subtitular en otros idiomas. Lo importante es que el mundo conozca estos hechos que han sido silenciados durante años, que ha habido un esfuerzo de los presos políticos y de, por ejemplo, el empresario
Leopoldo por llevarlo a muchas partes, incluso han hecho réplicas de cárceles, han hecho cuanto trabajo ha podido, pero el castrismo tiene muchos cómplices y el mundo no le gusta meterse con las dictaduras de izquierda. Parece que los derechos humanos son propiedades de algunas personas y hay otros derechos humanos que ellos son los izquierdos humanos. Entonces es terrible, terrible lo que está pasando, porque hay mucha complicidad con este sistema que tanto daño le ha hecho al pueblo de Cuba. Sí, Lilo, justo te iba a preguntar por algunos retos que han tenido que enfrentar, no solo en la realización de esta película, sino a la hora de presentarla acá en Miami, porque definitivamente esta es una película de denuncia y que ha roto con todos los cánones de lo que ha sido el cine cubano en los últimos 62 años. Efectivamente, el cine cubano, ellos admiten como cine cubano el cine que sale de la isla, y el cine cubano, en el exilio hay una cantidad de personas y artistas que quieren hacer cosas. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia que La Muerte del Gato y La Casa Vacía estuvieron en Cannes. De hecho, La Muerte del Gato ganó un premio en el Festival de Cine de España, en el Film Festival, mejor corto de América Latina, y ninguno de los dos fueron aceptados en otras ediciones anteriores del Festival de Cine de Miami. De hecho, el Festival de Cine de Miami no le ha hecho la cobertura que merece Plantado, una película que habla del presidio histórico cubano, que una película basada en testimonio de personas que sufrieron los rigores del castrismo, los castigos, las torturas del régimen castrista, y hecha sobre todo con profesionales que viven en Miami. Es una película que sería, el festival debía tener como un honor que participara una cinta de esta naturaleza aquí, en el corazón del exilio. Y para nadie es secreto que los cubanos es el grupo de exiliados más importante, sin menospreciar a venezolanos, nicaragüenses, colombianos, todos son hermanos, pero los cubanos es un exilio antiguo, un exilio que tiene muchos éxitos y todo el mundo lo reconoce así. ¿Y cómo es posible que la película haya sido un poco, no le han dado la importancia que tiene? Pero bueno, el viernes, el día 12, en el estreno, veremos que Plantado es una película que espera el público, que el público quiere, porque el público quiere la verdad. Ya van 62 años de mentira y de una sola voz. Muchas gracias, Lilo. Y quisiera dar la entrada ahora a Frank Eusquiza. Frank, actor que interpreta uno de los personajes principales de este largometraje. Se trata de Teniente Mauricio. Este constituye tu primer personaje antagónico, tengo entendido, aunque ya tienes experiencia en el cine, en el teatro. Frank, ¿cómo fue para ti enfrentarte a este personaje, representarlo? Ah, fue sumamente difícil. Difícil, y lo digo, ¿sabes?, con toda la sencillez del mundo, porque ¿cómo meterse en la psicología de alguien que pueda ser tan malvado como son estos esbirros de las cárceles castristas? Tú sabes, ¿cómo alguien era? Primero entender la psicología de este tipo, que era lo que defendía, ¿me entiendes? ¿Cómo tú le puedes generar tanto dolor y tanto sufrimiento a otra persona por el simple hecho de que piense diferente a ti, ¿me entiendes? Entonces, ya a partir de ahí, o sea, fusilar, dar tiros de gracia, caerte a palo, ¿sabes?, constantemente, ¿sabes?, es sumamente difícil, fue difícil. Tuve que verme muchos documentales de Che, documentales de Fidel, entrevistas inéditas que andan por ahí de incluso de periodistas norteamericanos que fueron a Cuba a principio del secuestro castrista, y entender a esta gente, ¿sabes? Verle cómo se comportaban, cómo, ¿sabes? Y eran unos déspotas, eran unos tipos. Yo vi una entrevista del Che que me dio asco, ¿sabes? Que yo en Cuba yo no tenía ni idea, ¿me entiendes? No tenía ni idea de que este tipo era así. ¿Cómo maltrataba a la entrevistadora como mujer, ¿sabes? Pero con un cinismo de, no la miraba ni a los ojos, mandaba al segundón de él, le decía, ¿qué dice? No, que ¿por qué tú no me miras a los ojos? Y él, ¿sabes?, ni la miraba. O sea, estos tipos eran unos enfermos. No sé,
para mí fue importante reflejar eso. ¿Me entiendes? Todas esas cositas que yo recopilé, era importante reflejarlo en la película. Pues tuvimos el apoyo de Ernesto, de Ángel de Fana, de muchos plantados expresos políticos que estaban con nosotros ahí en el rodaje. Y a muchos se los pregunté, oye, ¿eran tan malos así? No, eran peores, ¿sabes? Yo tenía la responsabilidad de mostrar eso, ¿me entiendes? La maldad que todavía sigue existiendo en las cárceles de Cuba, a los presos políticos. Eso, esa fue mi herramienta, mostrar eso. Una presentación que ha sido magistral. Aprovecho la oportunidad para felicitarte por esta representación que has hecho. Gracias. Y justo, Fran, te iba a preguntar si conocías anterior a esta película esta historia o esta parte de la historia de Cuba. No. Tú, como joven, ¿qué aconsejarías a esas nuevas generaciones como la nuestra, que ha vivido todos estos años como en una nebulosa de lo que es la historia o la verdadera historia del país en estos últimos 62 años? Sí. A ver, por supuesto, el trabajo de investigación fue lo primero. Para nadie es un secreto que en Cuba nos adoctrinaron desde niños a repetir todas las consignas ridículas esas. Para nadie es un secreto. Plantados, yo no sabía ni que en Cuba había presos políticos. ¿Me entiendes? Por supuesto, ya más grande, sí, ya, tú sabes, supe que hay gente que si se te paran en una esquina con un cartel, por supuesto, te van a coger preso y te van a dar a palo. ¿Me entiendes? Eso sí lo sabía, pero no a tal magnitud de los plantados. Hay gente que no tiene precio, ¿me entiendes? Con honor que dijeron, estoy plantado, no voy a... ¿Me entiendes? Ese árbol con las raíces bien profundas. 30 años preso, 30 años. Y si quieres, méteme 40, 50, pero no voy a acceder a un chantaje tuyo. Eso yo no tenía conocimiento de eso. Entonces, Camila, mira, a enterarme. Dime. Encontré, así escribió la novela Ernesto Díaz Rodríguez, lo vi y quiere mostrárselo. Él me regaló dos páginas, que así la sacó de prisión. Esto es un tesoro que guardo. Tengo dos páginas de esa novela. Wow. De esta novela, Rehenes de Castro. ¡Wow! ¡Qué lindo! Esto me regaló Ernesto, un gran trabajo de Ernesto Díaz Rodríguez. ¡Qué lindo! Activa tu audio, Ángel. Camila. Dime. Lo que te decía también, lo que te decía, yo soy joven, y por qué, mira, cualquier actor le gustaría salir en una película, y soy protagonista, qué bueno, una película, pero no contar lo que cuenta esta película, ¿me entiendes? El cine sí es importante para cualquier actor, para cualquier director, pero no un cine que denuncie, no un cine, ¿me entiendes? No un cine que cuente la historia que esta cuenta, que es de tanta importancia para Cuba. Entonces ahora, repito, a todos los jóvenes, a mi generación, por eso es que plantado llega en el momento justo. Yo creo, yo se lo dije a Lilo la primera vez que vi la película, bueno, la única vez que he visto la película, yo sentí, después de llorar tanto, que esta película se la debía a Cuba hace mucho tiempo, se le debía a los cubanos. Pero ahora llega en el momento justo, porque están despertando mucha gente, ¿me entiendes? Ya la gente se está dando cuenta, ¿me entiendes? Es el momento, salió Patria y Vida, ya la gente está perdiendo el miedo, tienen que perder el miedo. Entonces les digo a todos los jóvenes, Plantados es un documento histórico, es verdad, es justicia histórica, como dice Lilo, y para todas personas aquellas que sus voces son calladas en el mundo por pensar diferente, por oponerse a una dictadura, lo que sea, Plantado es sinónimo de esperanza, porque sus historias también pueden ser contadas. O sea, que la verdad siempre va a llegar a la luz. Entonces, la verdad, tarde o temprano, va a ser contada. Entonces, no tengan miedo. Sigan a su corazón, no tengan miedo. Yo creo que Plantado está en el momento justo. Gracias, Fran. Justo quería preguntarle a Ángel Santisteban, participó del guión. ¿Qué tan de ficción y qué tan de realidad tiene esta película? Bueno, de ficción prácticamente no tiene nada. Todos fueron
bajo el libro de Ernesto, como decía bien Lilo, es decir, todo fue basado en los testimonios de los propios plantados que sacamos, solo arreglamos, bueno, el hecho, algunos hechos, algunas historias, acomodarlas a la historia central. Es decir, fueron varias cárceles, todo no ocurrió en una misma cárcel, fueron diferentes cárceles que nosotros reunimos para que la historia diera, poderla acomodar. Hay hechos que no son de un solo personaje que sale, son de otros y que necesitábamos ponérselo a ese personaje porque si no íbamos a llenar de personajes la película y personajes que pasaban. Entonces, es decir, fuimos acomodando toda la historia en tiempo y en forma, en personajes. Es lo que fuimos hizo. Bueno, yo quiero, antes de terminar, decir que yo llegué hasta la parte del guión, pero un guión no se salva si la dirección y las actuaciones de los actores y las actrices no hubiese estado a la altura que estuvo. Yo creo, yo estoy sintiendo tanta satisfacción porque ya como todo, como un todo, me llena de regocijo ser parte, ser una semillita en esta película, en este proyecto. Y bueno, siempre se lo voy a agradecer a Lilo haber pensado en mí, haberme invitado a ser parte de este proyecto, de este acto de justicia que nos debemos todos los cubanos. Santi Esteban, tengo entendido además que recibiste el premio Václav Havel por el guión de esta película, el premio para la disidencia creativa, y una de las preocupaciones que se ha manifestado es que una vez que se estrena la película, quizás como eres el único que actualmente está viviendo acá en Cuba, que pudiera tener alguna repercusión sobre tu persona el estreno de esta película. No sé si Lilo pudiera comentar algo sobre esto. Yo quiero decir antes que Lilo hable, yo quiero decir antes que Lilo hable que Lilo es como un papá. Lilo es como una mamá gallina que siempre está al tanto de sus pollitos y todo. Y aunque somos contemporáneos, Lilo tiene esa madurez de proteger a todos los suyos. Y Lilo, yo recuerdo que estaba en República Dominicana y Lilo me hablábamos por teléfono y él estaba en Colombia. Y Lilo me dice: Angelito, por favor, acepta ahora mismo un pasaje, yo te traigo para acá, para Colombia, empiezas a trabajar conmigo, no vuelvas a Cuba, Angelito, vas a ir preso en Cuba, estás llamando demasiada la atención, el régimen te va a encarcelar. Precisamente fue yo me negué, le dije a Lilo con todo cariño que no, que yo quería seguir en Cuba. Fue el último viaje que di al extranjero, antes de ir preso me tuvieron después 10 años sin salir toda esa prisión, toda esa angustia en estos 10 años, Lilo fue independientemente, sin él saber que iba a ser la película y sin saber menos que iba a ser el guión, Lilo fue la voz, mi hermana y Lilo fueron las voces más fuertes, más atronadoras que se mantuvieron en toda mi prisión. Y cuando yo voy a Miami, Lilo me habla del tema, pero no me dice, tú vas a ser el guionista. Y yo le doy entonces un guión que había hecho a Lilo para, a nivel de socio, a nivel de amigo, que Lilo lo viera y me dijera su criterio. Y cuando Lilo lo lee, que lo lee en un viaje que da de Miami a Bogotá, cuando se baja en Bogotá, es que me dice, yo quiero que tú seas uno de los guionistas de la película. Es decir, que todo fue traído por problema profesional, ¿no? En ningún momento Lilo pensó en mí porque soy su amigo, porque es una amistad de muchos años. Es decir, hasta en eso Lilo fue profundo en escoger a Cao y a mí, y se lo agradezco infinitamente. Lilo. Gracias por las palabras bonitas, Angelito. Creo que cuando preguntaste ahorita, ya se fue Camila, voy a explicar, que si había algo de ficción en la película es la relación que pudo haber pasado en algún momento entre el esbirro, el preso político y los hijos de los presos. Sería lo más como que es de la ficción, pero todas las historias, como bien dijo Ángel,
son basadas en la verdad, en lo que nos contaron los presos políticos. Yo creo que debemos aprovechar a Ernesto, que está en el chat hoy, que nos cuente más de la prisión, porque es de primera mano. Él fue un preso político. Él vio a sus compañeros, lo vivió de verdad, estuvo tapiado 7 años en Boniato. O sea, el régimen está obligado a pedirle disculpas a Ernesto Díaz Rodríguez, a pedirle disculpas a todos estos hombres que dieron los mejores años de su vida porque Cuba fuera libre y no admitieron ninguna concesión. Yo he hablado muchísimo en los medios y quiero agradecer a mi esposa que está atenta al perro, a la casa, a la comida, todo, para yo tener exposición en los medios, porque ha sido mucha y constantemente. Entonces, sin una buena retaguardia no hubiera pasado eso. Pero yo prefiero escuchar a Ernesto, que siempre aprendo de él. Sí, antes de pasar a Ernesto, quisiera leerles algunos comentarios y ya algunas de las personas que están conectadas están haciéndole preguntas directas y qué bueno el hilo que trae a colación, que aprovechemos a Ernesto. Fidel García dice, buenas tardes a todos, quiero decir que la película Plantado hay que darle mucha promoción para que las nuevas generaciones conozcan las crónicas del sufrimiento de esos hombres y mujeres que sufrieron para que hoy puedan ser libres. Yo también soy plantado. Graciela Bonet dice, ya la gente está perdiendo el miedo luego de 60 años. Era hora. Hay otra persona que dice que preguntemos cómo era que montaban a los presos en un camión, si era que los pinchaban con las bayonetas caladas. Él dice, por favor, hablen un poquito de eso. Michelle Bacot dice, saludos desde Italia, estamos puestos con ustedes. Y Orami Soto está preguntando, ¿cuándo llega Plantados a Cuba? Me muero por verlo. Entonces vamos a comenzar con Ernesto, ya te hicieron una pregunta directa en el chat y bueno, tienes la palabra. Sí, yo quiero comenzar con el planteamiento que hizo este gran hermano Lilo Villaplana. Yo creo que por encima de todo, el régimen comunista de Cuba le debe disculpa a las madres de los fusilados, que suman aproximadamente 5.000, quizás más. Le deben disculpa a ese pueblo que engañaron miserablemente, que les mintieron diciendo que la revolución estaba luchando por una democracia en nuestro país, que se iba a regresar a asumir la constitución de 1940. Debe disculpa a todo el hambre, a todas las miserias, a todas las humillaciones que ha pasado nuestro pueblo por tratar de vivir en un sistema aceptable, en un sistema de justicia. En fin, los presos, sí. No creo, inclusive, que nos deba disculpas a nosotros porque éramos sus enemigos, fuimos los que los enfrentamos y fuimos los que, a través de nuestro sacrificio y de nuestro valor y de nuestro coraje, fuimos capaces de derrotarlos a ellos, porque ellos no pudieron vencer al presidio político cubano, ese segmento del presidio que se mantuvo firme en todos los tiempos. Hicieron muchos intentos, hicieron muchos esfuerzos, utilizaron toda la represión, todos los atropellos para tratar de quebrantar el espíritu y no pudieron lograrlo. Yo creo que es una vergüenza para ellos que un grupo de hombres desarmados y mujeres también, tenemos muchas mujeres heroínas del presidio político cubano, pues no fueron capaces. Nosotros, yo me considero, y muchos de mis compañeros diría que todos, que salimos victoriosos del presidio político Plantado. Y sobre la pregunta, Ernesto, que hacía una de las personas que estaban conectadas, dice, ¿cómo era que los montaban en un camión, que si los pinchaban con las bayonetas caladas? Los asesinatos y los crímenes comenzaron el mismo 1 de enero de 1959, quizás antes, desde la Sierra Maestra. Y en Isla de Pino, ellos, por tratar de obligar a los prisioneros y por odio mezquino, por venganza, en realidad los pinchaban con bayoneta, les disparaban, los asesinaban. Hay muchos compañeros que salieron mutilados del presidio político cubano. Los hacían hacer trabajos horribles hasta que llegó el momento que ellos también sintieron que la situación se les iba a ir de las manos, que ya los presos
determinaron que no iban a soportar más atropellos, más crímenes, y ellos le temieron a una rebelión, a que el presidio político cubano se declarara en rebeldía efectiva, o sea, que lo retara a ellos a enfrentamientos dentro de las circulares de Isla de Pino. Ese es el caso de Isla de Pino. En otras prisiones también, en todas las cárceles de Cuba se golpeó, se vejó a los prisioneros políticos. Yalí lo dijo, que en la cárcel de Boniato durante 7 años estuvimos desnudos prácticamente, solamente con el calzoncillo mugriento que teníamos que mantenerlo durante años. Se nos prohibió las visitas, se nos prohibió todo tipo de contactos con nuestros familiares, y lo que es peor aún, se nos prohibió todo tipo de asistencia médica, ni una simple aspirina. Hubo compañeros que sufrieron cólicos nefríticos, tirados en el piso, revolcándose del dolor, y ellos no fueron capaces de llevarlo a un hospital, no fueron capaces de darle un calmante. Esa es una de las crueldades más grandes que ellos cometieron en el presidio político cubano. Ernesto, aprovecho además para preguntarte, porque una de las manipulaciones que ha hecho este régimen de la historia es catalogarlos a ustedes, un poco para justificar todos esos desmanes que cometieron contra ustedes en las prisiones, es catalogarlos como terroristas. ¿Eran ustedes terroristas? Yo creo que los verdaderos terroristas son los que han estado en el poder, que se han mantenido durante más de 60 años aterrorizando a nuestro país y llevando el terror inclusive a otros países de América Latina y a través del mundo, en Angola, en El Salvador, en Nicaragua, en Venezuela. Ellos están aplicando terrorismo para tratar de doblegar también al valiente pueblo de Venezuela. En Colombia entrenan las guerrillas. En Colombia también las guerrillas. Entonces, no hay ningún acto de terrorismo que ellos nos puedan achacar a nosotros. Nosotros hemos luchado de frente a ellos con nuestras manos limpias, con amor, que ellos no saben utilizar el amor. A nosotros, tantos años de adversidad, tantos años de brutalidades soportadas en el presidio político cubano, no fueron capaces de corrompernos el sentimiento, no fueron capaces de hacernos odiar, como odian ellos que han vivido todos estos años repartiendo el odio a través del mundo. Los verdaderos terroristas, repito, están y llevan más de 60 años en el gobierno de Cuba. Gracias, Ernesto. Y bueno, Fran adelantaba un poco la respuesta de esta pregunta, que ahora quisiera aprovechar y extenderla al resto de los participantes. Y es, ¿qué importancia tiene o pudiera tener esta película en el contexto cubano actual? Yo diría que esta película es trascendental para el entendimiento del pueblo de Cuba lo que ha ocurrido durante todos estos años de tiranía. Es una visión que se está dando fácilmente palpable, y la película va a llegar a Cuba. Seguro que va a llegar a Cuba, aunque ellos traten de poner todas las trabas, aunque ellos traten de cerrar todas las vías, porque nuestro empeño, por encima de todo, una parte es que el mundo conozca todos los crímenes que ha cometido, todos los engaños de esa tiranía, pero por encima de eso aún es para que el pueblo de Cuba sepa que cuánto los han engañado durante todos estos años, y que sepan que se puede luchar, y deben luchar y están luchando, y que estas vistas del presidio político plantado les sirva a ellos de estímulo, les sirva de ejemplo, para acabar de dar un paso colectivo hacia adelante, que capaz de poner fin a esa tiranía. Ninguna tiranía es inmortal. Ningún gobierno, por más armas que tengan, por más metrallas, por más policía política, para golpear inclusive a las mujeres y atropellarlas, ellos pueden ser eternos. La razón está de nuestro lado, y la razón siempre al final se impone ante la injusticia. Cuba va a ser libre, nadie puede dudarlo. Quizás demore un tiempo más, quizás demore un tiempo menos, pero Cuba va a ser libre, y entonces será una vergüenza eterna para los que propiciaron todo ese dolor a nuestro pueblo y todas esas faltas de libertades. No sé si Lilo, Fran o Ángel quisieran agregar algo, Lilo. Sí, ¿quién le dio autoridad al castrismo
para por crear una utopía, pasar por encima del pueblo cubano. Tantas masacres, tanta gente presa por pensar distinto, tantos fusilados, tantos crímenes de lesa humanidad, solamente porque ellos tenían una utopía de una revolución que además lo que ha traído es fracaso y desastre. Cuba es un país que lo que era Cuba en el 59 no era un país perfecto. Tenía sus problemas y por eso lucharon muchos hombres, porque querían restaurar el hilo constitucional roto por Batista. Pero cuando llegaron al poder se sintieron traicionados. ¿Cuántos comandantes fusiló Castro porque no estuvieron de acuerdo con su proyecto comunista? ¿Cuántos fueron a prisión 20, 30 años a su lado por este proyecto que lo que ha hecho es traerle desgracias al pueblo cubano? Entonces es hora que respondan. Es hora que respondan ante tanta ignominia. Eso me parece que es el momento y tiene que pasar. Yo tengo fe, quiero aclarar algo. Yo tengo fe que en un tiempo no muy lejano, ojalá en las escuelas dentro de Cuba se muestre este capítulo del secuestro castrista, que hasta ahora son 62 años, no sé cuánto más va a durar, se muestre como el capítulo triste al que no se puede volver jamás, ¿sabes? De la historia, ese capítulo triste de la historia se lo muestren a los niños desde que nacen, desde que aprenden a leer. Lo muestren como eso, el capítulo triste al que no se puede regresar jamás. ¿Sabe? Que sea, parece que le contaron el internet a Camila y Ángela ya. Sí, se lo tumbaron. Que sea condenado como es condenado hoy en día el fascismo y todo lo del holocausto. Lo mismo. Ojalá. Yo tengo fe que sí. Es que la separación familiar, los actos de repudio, a nadie pueden humillarlo, gritarle y golpearlo por pensar distinto en el país. No. Cuando se elige un presidente, se elige el padre de una nación. No se elige un hombre que te va a dictar cómo tener que hacer las cosas. Entonces, eso es lo que pasa con Cuba. Que quien no piense como ellos está excluido de los beneficios del país. O vuestros beneficios. Mira, no quiero terminar sin darle mis más expresivas gracias a Leopoldo Fernández Pujal, a sus hijos, que también se incorporaron a este proyecto y pusieron su granito de arena para que trascendiera por el mundo. Y quiero dar las gracias, por supuesto, a esos actores, a las actrices que hicieron un trabajo maravilloso, que se entregaron de corazón a este largometraje que Lilo ha logrado crear y desarrollar. El equipo técnico y de producción también. Sí, por supuesto. Todo el equipo. Todo lo que han tomado al director de arte, Guillermo Mediavilla. Amigo Mediavilla. En fin, yo creo que sí, que nos sentimos muy satisfechos de todo y muy contentos, y además ha servido para hermanarnos mucho más a todos. No se imaginan de Cuba cuántos mensajes tengo de todas las provincias. Lilo, la película, ¿cuándo la vemos en Cuba? Lilo, la película. Yo dije, apenas me autorice Leopoldo Fernández Pujal, la van a ver en Cuba porque él es el dueño de la película. Así que pronto, porque ya, o sea, que no empiecen a buscar en aduana, ya la película está en Cuba. Están esperando de decir. Exacto, Lilo. Lo que a nosotros también acá muchas personas nos están preguntando, pero bueno, es importante que explicarles que la película se debe estrenar primero en el Festival de Cine de Miami. La película ya está en Cuba. Cuando se estrene en Miami, entonces será distribuida por acá. Primero tiene que correr un periplo comercial y luego ya se podrá ver la isla, me imagino. También tengo la noticia que también fuimos seleccionados al Festival de Barcelona para abril. Ah, qué bien. Vamos a seguir ahí, vamos a estar en Puerto Rico, en Dominicana, y a medida que vayan abriendo los cines, pues nos vamos extendiendo. Pero ya. Yo quiero decir que en general las dictaduras, cuando terminan, es cuando se dan a conocer los testimonios. En este caso, vamos a dar la película en plena dictadura. En su momento más convulso, vamos a dar la película. Y nosotros, que somos artistas, lo hacemos desde el arte, desde nuestro mundo pacífico. Estamos echando una pelea contra el régimen y creo que le estamos ganando recientemente con la película Patria y Vida, ahora con la película de Plantado. Es decir, tenemos una acción artística contra el régimen, y creo que eso es lo que está primando. Le estamos ganando esta batalla artística. Y con Ángel Santiesteban y Ninoska Pérez tenemos el guión ya escrito de Remolcador, que es un proyecto grande, ambicioso,
para el demócrata hacer, tres semanas. Para contar una historia de amor en un escenario violento de la película del crimen del remolcador 13 de marzo. Me gustaría hacer una historia para poner en contexto los crímenes del Escambray, de los alzados en Cuba, para que vean quiénes fueron los bandidos. No eran los alzados. Los bandidos están todavía en el poder. Quiero gracias, contar. Hay muchas historias por contar en Cuba. Exacto, y gracias Ángel por traer a colación el tema. Justo les iba a preguntar, porque bueno, estoy entre artistas, es decir, hay un actor, un director de cine, dos escritores. El tema del papel del arte, de la intelectualidad en el contexto actual cubano. Hemos visto en los últimos meses que han tenido un rol más activo, sobre todo con el movimiento San Isidro, el 27N, esta manifestación frente al Ministerio de Cultura. Vimos también, Ángel lo mencionaba, esta canción de Patria y Vida, ahora la película Plantados, es decir, estamos en un contexto en el que se están uniendo muchas voces, y en el caso del arte, de la intelectualidad, ¿cuáles creen ustedes que deba ser ese rol de los artistas, o cómo los artistas, los intelectuales pudieran contribuir a lograr ese fin definitivo de la dictadura en Cuba? No sé si quisiera comenzar Frank o Lilo, como quieran. A ver, empieza tú, Lilo. ¿Qué pasa? El otro día puse este ejemplo, cuando en la obra Hamlet de William Shakespeare, cuando llegan los cómicos al palacio, Hamlet lleva tiempo queriendo culpar a Claudio, el tío, del asesinato de su padre, del rey Hamlet. Y él habla con los cómicos y les cambia el drama y les hace hacer la puesta en escena, como él cree que asesinaron a su padre por lo que había escuchado en palacio. Cuando el rey Claudio y la madre Gertrudis ven el crimen representado en escena, reaccionan y ahí se desata toda, esa es la escena obligatoria que desata la acción en la obra Hamlet. Quiere decir que el arte hace reflexionar, que el arte invita a tomar conciencia y te dice, mira, esto está pasando. Y lo que tú no eres, o sea, los libros son importantes, pero lo que uno ve en escena, esto que no es letra muerta, sino que es escenificado vivo, puede ser un golpe demoledor para la dictadura y para que este pueblo por fin vea cómo sucedieron los hechos. Una cosa es imaginárselo, otra es verlo como está. Y creo que el arte es esa arma que ayuda a que los pueblos y las personas tomen conciencia de distintos sucesos. No sé qué creen ustedes. Por algo el arte contestatario en Cuba es censurado. Todo, todo. No hay una mínima apertura para ninguno. Y ahora son los chicos también. Sí, yo creo que, a ver, los artistas, nosotros y más los jóvenes, tenemos responsabilidad, ¿me entiendes? Responsabilidad porque nosotros nos debemos a la gente, ¿me entiendes? El arte no existiría si no existiría alguien que lo aprecie, ¿me entiendes? Entonces, como nos debemos a ellos y vemos lo que están pasando en Cuba, lo mínimo que podemos hacer es solidarizarnos con ellos y denunciar todos estos atropellos. Y desde nuestras trincheras, ¿me entiendes? En la actuación, si tú eres pintor, en la pintura, si tú eres cantante, pues en la música. Yo creo que no hay artista que no se comprometa con la realidad de su gente, y que no se... Yo creo que eso, para mí no es artista, para mí no lo es. Mira, la oportunidad que da el régimen, generalmente se le asocian los artistas con menos talento. Uno se fija en lo que se le pega al régimen, y es que como ellos no tienen la posibilidad de salir, es decir, toda esa mediocridad no va a ganar nunca en el arte, ellos lo que hacen es afianzarse al régimen, que no les importa que sean mediocres, pero sí les interesa que trabajen para ellos, y es la manera que ellos tienen de viajar, de ganar dinero, de poder publicar, en el caso de los escritores. Es decir, es una cantidad, y también están los que tienen talento, que tienen miedo, y entonces saben que el régimen no los va a lastimar, no les va a llevar por caminos indeseados,
para cualquier ser humano, y entonces se dejan someter y se arrodillan al régimen. Vergüenza que a la larga la historia, porque la historia se recoge día a día, y a la larga van a ser artistas arrodillados a un régimen que va a ser la vergüenza del mundo. Y pronto ya se podrá saber esta historia de plantado, la historia del 13 de marzo y otras historias que irán surgiendo a partir de esta puerta que está abriendo plantado. Creo que se van a surgir otras iniciativas en cuanto a esto, a la denuncia del régimen y a llevar la libertad de Cuba, acercarnos a la libertad de Cuba a través del arte. No sé si quisieran agregar algo, Ernesto. Yo estoy de acuerdo plenamente con el poder del arte, sobre todo cuando es un arte que sale del corazón, que sale de los más puros sentimientos, y esos jóvenes en Cuba pueden hacer mucho con su arte, pueden continuar haciendo mucho daño a ese sistema que ya hace mucho rato debió haber desaparecido. Y Camila, no quería dejar de terminar esta reunión tan, tan fraterna, tan fructífera, sin expresarle mi gratitud también a usted, que ha hecho un trabajo magnífico y que ha permitido que nosotros, nuestras voces sean ampliamente difundidas. Gracias, Camila. Gracias. Bueno, no, gracias a ustedes y sobre todo a los presos políticos plantados que tanto entregaron acá en Cuba, que entregaron lo más valioso que tenían y que tienen, que son sus vidas. Agradecerles a todos, amiga, por aceptar esta invitación de Cubanés. Camila, quiero decirte que el régimen cada vez tiene menos artistas. Eso sí es una realidad, un hecho. El régimen se está quedando solo y cada vez se va quedando con los más mediocres, que son los que están ocupando contra a favor de ellos. Los demás se le han ido distanciando. Gracias. Una cosa importante, Angelito, antes de irnos, que las personas de otras nacionalidades o de otros lugares, o la película está subtitulada al inglés, pero no solamente eso. La película, como hecho artístico, es interesante, porque es la historia de un expreso político que se encuentra con su torturador en Miami, años después, revive su pasado, pero es una película que va avanzando dramáticamente con una trenza dramática que juega el presente, el pasado, y esto genera interés. No es solamente la historia de Cuba, es la historia también, una historia interesante, es una película que genera interés también a nivel humano. Entonces que están todos invitados a verla, que la vean, que saquen sus conclusiones, y que está hecha a partir de testimonios reales, de historias reales, de hombres y mujeres, como muchas películas son así. Y agradecerle a todo el que puso un granito de arena en la película. Agradecerle, y gracias a Ernesto y Ángel y Leopoldo Fernández Pujal por pensar en mí y desatar esto que fue como un gran monstruo que se fue creando. Fue inmenso. Un trabajo muy lindo y muy satisfactorio. Muchas gracias. Bueno, agradecerles a ustedes y terminar diciendo también que uno de los aspectos que me parece importantísimo de esta película es que llama la atención sobre esos que cometen los crímenes también. Es decir, les dice que algún día van a pagar al menos con su vergüenza. Y bueno, agradecerles nuevamente a todas las personas que se estuvieron conectando, que siguieron esta transmisión, a ustedes por aceptar esta invitación de Cubanés. Esperemos, estamos seguros de que va a ser un éxito la película, tanto en el exilio, en este Festival de Cine de Miami, como al interior de la isla. Ya hemos visto que muchas personas están a la expectativa para verla acá. Una vez más, muchas gracias y tengan todo buenas tardes. Seguimos plantados. Nos vemos el 12 en el Cyber Spot de Miami, mundial. Seguimos plantados. Chao, gracias.